dibujados por un servidor en directo. ¡Qué bien! ¡Dios! Y ya estamos otra vez en live. Para que lo sepa. Yo me esperaría que voy a tirar la página un momento. Yo estoy esperando todavía para que me terminen un personajillo. Por favor, taparos los oídos. Yo os aviso, a la de tres, espero que hayáis tapado los oídos. Una. Madre mía, qué dos. Estás en directo. Dios, me has tirado ahí. Qué bruto. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hola, chaval! ¿Eso se puede hacer? Sí, lo voy a hacer. O sea, que si hago así. No, esto peta. Bueno, estábamos con mi ficha de PJ, ¿no? Sí. Chuli, vale, ya. No, sí, que me registren. Yep. Entonces lo tiene. ¿Y la conducta? La conducta, sí. Eso lo tiene, ¿no? No, eso es justo cuando me ha hecho el ordenador. Catapunda. Perfecto. ¿Y el concepto no lo he encontrado? Concepto granjero. Ah, granjero. ¿Está granjero? Sí, aquí en la página esta sí. En el editable sí. Así es que, cuando usted guste. Estaba intentando buscar lo de... lo digo. Las especialidades. ¿Qué quiera? ¿Qué orejotas? Sí, chico. Eric, no te toques con los dados. Estamos todos menos Víctor. ¡Hostias! ¡Buena! El buen máster sin cámara. ¡Ae, ae! ¿Qué? Chucha, que me pareo. Soy idiota. Pues voy a ponerme yo la cámara a ver si decide... ¿Quiere funcionar? Vale, vamos a ver. Estupendo. Entonces. Joder. Ahí estamos. Vale, pues ya estaría. Vamos a ir con la fichita, va. Bueno, Chuli, ahora 13, 9 y 5 puntitos. ¿9 y 5? Vale, pues... 13, 14, 5. De su... 5 de esos 9? Sí. Van a estar en pelea. No, en este no puedes tener más de 3, perdón. Pues 3 a pelea. Vale. Genial. 3 a intimidación. Dos en intimidación 2 y 3 en atletismo, mejor, me queda 1 que se voy a poner alerta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿correcto? Sí. ¿Listo? Sí. Vale.
Yo tengo, tengo que repartir 5, ¿no? Sí, y 13. ¿Cómo que y 13? Son 13, 9 y 5. Ah, es decir, bueno, pues yo soy aquí con los 13, llevo 9, me faltan 4. Entonces, le meto otro más a intimidación. Vale. Ya serían 10. Te quedan 3. Uno callejeo, 11. Uno callejeo, 11. Dos al callejeo y una conciencia. Y ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Latrocinio es el hurto, ¿no? Esta técnica implica familiaridad con las herramientas y técnicas de toda clase de manipulación física normalmente asociada a la actividad criminal. Abrir cerraduras, falsificación manual, forzar cajas fuertes, puntear coches, variar formas de allanamiento e incluso juegos de manos. Todo ello cae bajo los auspicios de latrocinio. Vale. Pues, meter 3 armas de fuego. ¿Perdón? 3 armas de fuego. ¿Sí? 3. Uy, no, espérate, no. 2 armas de fuego, 2 a conducir, 2 a latrocinio, 2 a peleas de arma y me queda 1. Y se lo voy a poner a sigilo. El monstruo ladrón. ya, ¿eh? Un señor de 230, 200 kilos. Con sigilo, la hostia. Vale. Que no le vean. Claro, se convierte en piedras. Me quedan los... y me quedan 5, ¿no? Sí. Que van a ser 3 a finanzas, porque el dinero hay que saber manejarlo en esta vida. Te quedan 2. Y 2 informática. Con 2 cojones. Pues si estás tonto. ¿Le va a meter 2 a informática? ¿Por qué no? Pero si eres lerdo. Claro. Le metió 3 a finanzas. Es que ¿qué se lo pongo? ¿A investigación? ¿O a leyes? ¿O a medicina? Es que va a empezar finanzas si eres lerdi. Bueno, pero eso no quiere decir que no sepa intercambiar hostias por bocadillos, ¿sabes? Pero eso no son finanzas. Siempre sabe ganar. Sabe informática a nivel. Hola, guapa. Eres mi amigo. Muy bien. Vale. Brugia. Es un granjero que sabe de peces. Es lo que me ha hecho gracia. Es maravilloso. Cuando lleguemos a una situación en la que haga falta conocimiento informático y solamente yo los tenga, me comentáis. Fíjate, nos podemos echar una risa muy gordas. Hombre, yo tengo un punto en informática. Yo sé chatear por el chat de Terra. A ver, Kira, venga, salta. ¡Sube! ¡Venga! Por el de Terra y por el Messenger. Ahí. ¿Dónde quedó aquello? Ojo. Venga. Te voy a mandar un zumbido. Niños, disciplinas. Celeridad, potencia y presencia. Tus disciplinas de sangre son celeridad, potencia y presencia. Está potente el churi. Por supuesto. Perfecto. En vez de estatus, había ido esto. ¿Y yo cómo? Vale. Además, te viene de puta madre. Porque, por ejemplo, celeridad va con tu destreza. O sea, lo he hecho al revés. Pero bueno, no está mal. De todas maneras, tampoco te creas que puedes tener mucho, ¿sabes?
De habilidades, me refiero. Que habilidades de celeridad no puedes tener ninguna porque son todas de 6 para arriba. Vale. Así es que nos vamos a potencia. No sé qué, me tengo que hacer tags para el librito. ¿Qué has dicho? ¿Te tienes que hacer? Tags, 6. Marcadores. Vale, no es que había entendido otra cosa. ¿Qué habías entendido, Mike? No lo voy a decir que estamos en directo. Qué gorrino. El buen calentamiento. Previo al partido. Te viene genial porque potencia es los vástagos dotados de potencia poseen una fuerza antinatural. Esta disciplina permite al vampiro saltar enormes distancias, elevar pesos tremendos y golpear a sus enemigos con una fuerza brutal. Incluso los niveles bajos de este poder pueden otorgar a los vástagos una potencia física más allá de lo humano. Los vástagos con más poder pueden saltar distancias tales que parecen estar volando, lanzar coches como si fueran latas de refrescos y atravesar paredes como si fueran de cartón. Las disciplinas más sutiles y mentales pueden inspirar pavor, pero la brutal efectividad de potencia es formidable por derecho propio. Sistema. Cada punto que el vampiro tiene en potencia añade un dado a las tiradas en las que interviene fuerza. Además, el jugador puede gastar un punto de sangre y cambiar su dado de potencia por un número igual de éxitos automáticos en todas las tiradas que relacionadas con fuerza durante su turno en combates cuerpo a cuerpo o sin armas. Los éxitos de potencia obtenidos en las tiradas automáticos se suman a los resultados de las tiradas de daño. ¡Madre mía! ¡Chuli! Esto me gusta cómo está quedando. Es una máquina de matar, qué barbaridad. No te pongas celeridad. Va a abrir una puerta y le pega un puñetazo y parte. Por favor, ponte potencia 2. Te lo pido. ¿Quién ha dicho que necesitábamos hackeo de algún tipo? ¿Hay una caja fuerte cerrada? No te preocupes, ya la abro yo. Es esto de ordenadores. Yo sé un poco, no te preocupes. Maldito ordenador, no funciona. ¡Bum! Y lo convierte en un Mac. Básicamente. Le voy a dar un golpe. Me estoy viendo. Bueno, voy a ponerme aquí a teclear para intentar hackear esta contraseña. ¡Oh, mierda! ¡He partido el teclado por la mitad! Vale, a ver. Obviamente, celeridad viene bien porque va vinculada con la destreza. Entonces, cuando hay una tirada, sobre todo de defensas, que es donde más va la destreza, y en los ataques, ahí es donde más lo vas a ver afectado. Te recomendaría, o como yo lo haría, es... Bueno, pelea tienes un cojón. Está bien. Pelea con armas y pelea de... Sí, eso, de pelea va bien. Presencia. ¿Qué es tu última esta? Presencia es la disciplina de la manipulación emocional. Con este poder los vampiros pueden inspirar apasionado, fervor o terror irracional tanto en mortales como en vástagos. Además, al contrario que los de otras disciplinas, algunos poderes de presencia se pueden usar sobre multitudes. La presencia trasciende razas, religiones, sexos, clases sociales y naturaleza sobrenatural. Siendo así, este sutil poder es una de las disciplinas más útiles que un vampiro puede poseer. Cualquier objetivo puede resistirse a la presencia durante una escena gastando un punto de fuerza de voluntad y superando una tirada de fuerza de voluntad dificultad 8. Pero el individuo afectado debe seguir gastando puntos hasta que deje de estar en presencia del vampiro o, en el caso de invocación, hasta que el efecto termine. Un vampiro cuya generación es 3 o más grados menor que la del usuario solo tiene que gastar un punto de fuerza de voluntad para ignorar presencia durante toda la noche y además necesita pasar la tirada de fuerza de voluntad. El mayor problema de presencia es que solo controla las emociones, hace que los demás se sientan de una determinada manera respecto al vampiro, pero no concede un completo control sobre ellos. La gente se toma muy en serio las órdenes del vampiro, pero sus mentes siguen siendo suyas. Las indicaciones absurdas o suicidas no parecen más sensatas porque las pronuncia alguien inusualmente fascinante. Aún así, el vampiro puede encauzar a los demás hacia el objetivo deseado mediante el uso de un inspirado discurso o un notable poderío económico en combinación con esta disciplina. Tienes fascinación, que sé si lo podrías utilizar. Luego tendrías mirada aterradora, que sería gastando 2 puntos. O encantamiento con 3. Pero... Mirada asesina. Muy fondo de mirada asesina. Mirada aterradora. Es aterradora. Lo que pasa es que es carisma más intimidación, también. ¿Eh?
Carisma. Es carismático ahora, Anacleto. Tengo dos. De carisma. Y de intimidación, tengo tres. Tampoco. Muy mal se tendría que dar, ¿no? El tema de mirada aterradora es que si fallas una vez en hacerlo, a ese personaje no lo vas a atemorizar nunca. Por ejemplo. Luego tienes fascinación. Tienes que gastar un punto de sangre y tira carisma más interpretación a dificultad 7. El número de éxitos obtenidos determina cuánta gente resulta afectada tal y como se ve en la tabla inferior. Pero es que en interpretación tengo 0. Uf. Siguiente. Hombre, lo bueno es que presencia luego te puede hacer tener invocaciones y mierdas así. Madre, eso te interesa. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Lo que digo ahora. Ya, pero es que yo me estoy leyendo otras cosas, entonces no puedo estar dos cosas a la vez. Pongo un punto en cada, Chuli, y ya la vas desarrollando después. Pero, ¿cómo puedo repartirlo? Tienes 3 puntos. Y sí. Esas son tus 3 líneas de sangre. Luego, con puntos de experiencia, podrías comprar otras disciplinas. O potenciarme esta. O potenciarte estas. Lo que pasa es que, como te has hecho el personaje... A ver, yo no te voy a decir nada porque es tu personaje y te lo haces como te sale de los cojones. Pero a ver, dime. ¿Acepto consejo? No, pues que yo en presencia... Yo me metería potencia pura y dura. Full presencia. Potencia y celeridad, bueno, para esquivar y esas cosas, y luego para hacer ciertos movimientos te puede venir bien. Para hacer, por ejemplo, si es un poquito ladrón, destreza te va a venir muy bien. Y celeridad a destreza. Pues yo le daría 2 a celeridad y 1 a presencia. A potencia, ¿no? A potencia. ¿O presencia? Presencia. Potencia creo que ya voy sobrado. Tampoco hace falta que una persona tenga 10 puntos de habilidad a 400. No lo quiero decir. Yo me esperaba eso de Anacleto. Ay, 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 ay. 3 puntos a potencia. Nos estás fallando, ¿eh? 3 puntos a potencia. Fondos, vamos a ver en el vídeo que dice. A ver, lo peor que puede pasar es que no pasa el primer día. Bueno, pues ya está. La risa no la hemos hecho. No, no, no. Atacamos trasfondos, ¿sí? Repetimos: aliados, contactos, criados, dominio, estatus, fama. Identidad alternativa, influencia, mentor, rebaño y recursos. Y tienes 5 puntos. ¿Me puedes repetir? ¿Aliado? Aliados. Contacto. Contactos. Criados. Dominio. Estatus. Fama. Identidad alternativa, influencia, mentor. Rebaño. Pero es influencer. No me quedan más casillas de estas para poner gente, cosas de esto. A ver. Y tengo 5. Sí. Pues le daría. ¿Tengo máximo? En plan, me lo puedo darle más de tanto. No, puedes tener una cosa a tope y ya está. Pues le pongo 2 a contacto, 2 a aliado y 1 a identidad alternativa. Casi me quedo empapado en agua. Voy a mirar qué hace identidad alternativa. Mantienes una identidad alternativa completa. Me verán agua mal. De nacimiento o cualquier otra documentación que desees. Solo unos pocos pueden saber tu nombre e identidad real. Tu personalidad alternativa podría estar muy implicada en el crimen organizado. Ser un miembro de la secta opuesta, un estafador que usa identidades alternativas para sus líos, o podrías dedicarte simplemente a reunir información
sobre el enemigo. De hecho, algunos vampiros pueden conocerte como un individuo, mientras otros creen que eres alguien totalmente diferente. Bien, bien. Y lo de contacto y aliado, imagino que vendré bien tener unos pocos. Contactos... Tienes dos contactos principales y aliados, dos aliados, ambos de poder moderado. Vale. Me parece correcto. Vale, vamos a virtudes, que son 7 puntos en total. Autocontrol evitaría que reventara cámaras cuando no, cuando a lo mejor debía de esperar si mis compañeros pueden salvar la situación, ¿no? Sí. El instinto, lo que tú veas. No, instinto es para cuando usas otros personajes. Camarilla es conciencia y autocontrol, porque está bajo la mascarada. Instinto y lo otro es para cuando estás en el sabbat y convicción. Vale, vale. Pues son 7 más dicho, ¿no? Sí. ¿Y coraje? También, va incluido. O coraje no puedo ponerle. Sí, también puedes. ¿Y coraje qué hace? Es para los miedos del personaje. Vale, pues. Es decir, si lo pusiera al máximo, se gastaría 4, ¿no? De 7. No. Bueno, ah, sí, vale. Sí, perdón. ¿Okay? Sí, tiene razón, sí. Okay. Pues 4 de coraje. Así. Uno menos del máximo, no que gastaría 3, me quedarían 4 y a los otros 2 y 2. Mira, para que te hagas una idea, aunque hay pocas cosas capaces de matar a un vampiro y aunque muchos entre los condenados afirman aborrecer su inmortalidad, ciertas fuentes de daño asustan a todos los vástagos. La luz solar y el fuego pueden inducir un estado mental de puro terror que solo les permite huir o luchar. Mientras está bajo los efectos de Rorschach, un vampiro huye presa del pánico de la causa de su terror, arremetiendo frenéticamente contra cualquier cosa que se interponga en su camino, con independencia de lazos o alianzas personales. Se parece mucho al frenesí. La bestia toma el control en momentos de gran furia, al igual que en momentos de pánico. Es poco probable que los estímulos relativamente inofensivos o que estén bajo control del personaje causen rostro. Por ejemplo, un personaje que vea un cigarrillo encendido en un club nocturno o una chimenea encendida y cubierta por una pantalla en la casa de un aliado puede sentirse incómodo, pero difícilmente sucumbirá al miedo rojo. Sin embargo, si con ese mismo cigarrillo se amenaza al vampiro o el fuego del hogar se desmadra, el vampiro ha de hacer una tirada de coraje como con el frenesí. Se necesita acumular 5 éxitos para ignorar completamente a la bestia. Aunque menos éxitos permiten superar el miedo durante un periodo más o menos largo. Un fallo indica que el vampiro huye del peligro de forma enloquecida, siguiendo el camino más corto posible hacia un sitio seguro, destrozando a su paso cualquier cosa o persona que se interponga en su camino. Los intentos de contenerlo provocan ataques inmediatos como si el personaje estuviera en frenesí. Es posible gastar un punto de fuerza de voluntad para mantener el control durante un turno. Si un personaje obtiene un fracaso en la tirada de coraje, cae en frenesí y no sale de él hasta que lo determine el narrador. Estímulos: encender un cigarrillo, dificultad 3, ver una antorcha, dificultad 5, hoguera, dificultad 6, luz solar velada 7, recibir quemaduras 7, luz solar directa 8, atrapado en un edificio en llamas 9. Tengo 4, ¿no? Sí. Pues está bien, no sé. Sí. El máximo que me puedo poner son 5. Ahora, la humanidad era conciencia más autocontrol, que son 6. Lo que genera un modificador de 0. No soy humano.
Un monstruo. Está viendo la liebre. ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! ¿Qué ha hecho el cabrón acá? Oye. La jodida liebre. Apuesta por su canal, en plan de con 260 personas, el canal de mayor vida, en plan de. ¿Le dais follow, tío? ¿Cómo? Puto Zetaboy, pone, ya me estoy haciendo una cuenta para tus subs. Rifa, ya le he dado. Vale. Pues debilidad de los Grusia. Bueno, fuerza de voluntad igual a tu coraje, 4. Muy bien. Y reservas de sangre, Chuli, hay que tirar dadito de 10. Voy. ¿Cuánto? Un dado de 10. ¿10? Sí. ¿Eh? Un dado de 10, sí, un dado de 10. ¿Uno? Sí. Bueno. Buena. 8. 8. 2, 4, 6 y 8. ¿Y yo ahora que me apunto? Y aquí hay que poner 1, ¿vale? ¿Dónde? En sangre por turno. Lo estoy viendo. 1. Ah, vale. Porque es la cantidad de sangre por turno que puedes gastar. ¿Cómo? Vale. No, no. No, 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 no. ¿Qué está diciendo ahora Calibre? No. Está probando mierdas de radio. No. ¿Cuántos subs tienes ya, Mario Rubí? Seguidor. 54. ¡Te jodes! Bueno, pues ya sabes lo que toca. ¡Ah! Ya tienes más que el yo. El sábado, ¿no, Mayurvi? ¿Tenemos plan? ¿Cómo? Dices Palma, pues nada, Mayurvi, ya me has pasado de seguidores sin abrir stream. Sí. Ya tiene más seguidores que yo la niña. Madre que me parió. Dios, qué de gente nueva hay aquí, match. Mayurvi. ¿Sabes cuál es tu debilidad? La mía, ¿cuál? No puedes gastar fuerza de voluntad para evitar el frenesí. Y al final. Vale. Pues Mai, te va a ir tocando. Aparte de jugar al Hollow Knight. ¿Qué? Que te va a ir tocando. ¿Que si estoy qué? Que te va tocando. Ya. Hacer stream del Hollow. Ay. Madre que me parió. ¿Cómo se llama tu personaje, Chuli? Dime. ¿Que cómo se va a llamar tu personaje? Pues... estaba pensando en algo como Bancleto, con V. De vampiro a Anacleto. Bancleto. Pero eso no se le puede, los amigos no le pueden llamar anal, le pueden llamar banal. Banal. Banalcleto sería. Banal. Banalcleto. Ay, oye, carnal, ¿te llamas banal? Hay que ponerle yo también banal.
Manfred. ¡Estupendo! Aún le dan a la Mayurbia la filial antes que a los demás. No, porque no voy a directar como vosotros pensáis. Este es lo que va a hacer, cosa que me dolió. Pues a ver, entonces ha pasado un poco con lo de Mayurbi. Ya puede ser divertido ahora, ¿eh? Joder, no es un hombre. ¿Cómo se llama el señor? Eric, no es 4 de humanidad porque se suma la convicción, la conciencia, perdón, y el autocontrol. Pues nada. Jugador Mayuri. Crónica. Una capa del asesino. ¿Ya has terminado, Chuli? Sí. He ido a saco destruyendo estadísticas una a una hasta crear un atleta. Básicamente, buena descripción. Vale, Reina. ¿Eh? Empezamos con el conceptito, ¿no? Espera, que me tengo que centrar ahora. ¿Qué berenjenales me meto? Concepto, defíneme concepto. Ay. ¿Qué era tu personaje antes de ser vampira? Una universitaria. Universitaria. Que estudiaba historia y especializada en... estudiante universitario. No, coño, es que déjame que me meta en el personaje. Una universitaria todo en horra. No. No, de las de las ratones de biblioteca. Ay. Esas las buenorras. Las Betty la fea. Estudiante. Vale, naturaleza y conducta. Vale, espera, ¿eh? Tú vete diciéndome qué tiene que ser cada cosa, que yo ya... me pierdo. Que yo te lo diga. No, a ver, vamos a ver, naturaleza, ¿a qué te refieres con naturaleza? Naturaleza conducta. Es como tú quieres ser, o como tú eres realmente. Me va a costar más. ¿Vosotros qué os habéis puesto ahí, señor Chuli? Y señor solitario Mejor. Monstruo, el otro se ha puesto sobreviviente no sé qué. Ah, vale. Estoy haciendo mierdas raras. Pero de ahí eso. Negro. Hay una lista para elegir, ¿verdad? Hostia. No tiene huevo a poner a Calibre en whitelist. Cuando diga de entrar al Minecraft, yo diga, ¿por qué no puedo? Pero se lo quita. ¿Eso es uno de los arquetipos? ¿Qué? May, es lo que se denomina concepto, naturaleza y conducta. Vale, pero aquí en el manual está arquetipos, entre paréntesis, naturaleza y conducta. Sí. Vale. Pues yo de aquí había visto... ¿Cuál había visto? Ansioso de emociones, arquitecto, autócrata, bellaco, bravucón, camaleón, capitalista, celebrante, científico, competidor, confabulador, conformista, depravado, diletante. Visionario, ¿no? Visionario.
Sí, más que nada porque es lo que pega, ¿no? Fuerte como para ver más allá de lo mundano y percibirlo realmente maravilloso. Aquellos con este arquetipo tantean los límites aceptados por la sociedad y buscan lo que otros solo se atreven a imaginar. El visionario no suele encontrar satisfacción en lo que la sociedad tiene que ofrecer. Prefiere animar al mundo a ofrecer lo que podrían tener en lugar de lo que tiene. Por lo general, la sociedad suele responder negativamente ante los visionarios, aunque sean quienes provocan un progreso y un cambio. Filósofos, inventores y los artistas con mayor talento suelen tener naturalezas visionarias. Los vástagos visionarios pueden querer convertir a todos los mortales en esclavos vampíricos, pueden adaptarse a las tecnologías temidas o ignoradas por otros vástagos más estáticos, o pueden tener una mejor manera de coexistir con otros vampiros más allá de esta locura del príncipe regente. Recuperas un punto de fuerza de voluntad cada vez que logres convencer a otros para que crean en tus sueños y sigan un curso de acción dictado por tu visión. Ten en cuenta que la clave para que un visionario recupere fuerza de voluntad es obtener apoyo. El visionario no necesita tener éxito, al menos no en cada movimiento que intente para cambiar las estructuras en cuestión. De hecho, su mayor éxito puede llegar después de su muerte definitiva. Va, pues venga, esa. Eso es lo que tú quieres de verdad. ¿Cómo que lo que yo quiero de verdad? Es que estos conceptos son... Tu naturaleza sí. Auténtica es lo que tú vale. De verdad buscas. Y vale. Luego tienes la conducta, que es como tú te comportas a ojos de los demás. Sí, vale. ¿Es exactamente la misma? ¿Cómo? ¿Exactamente la misma de qué? Que sí es exactamente la misma. Te lo digo porque tener conducta y naturalezas distintas hace que la voluntad crezca más rápido. Pues estas cosas son las que odio yo de hacer una puta ficha. A mí me daban las fichas hechas. Ya, pero es que ya es mayorcita para que te hagas tú tus propias fichas. Sí que sé, déjala así. ¿En qué influye eso, en la voluntad? La voluntad, pues para muchas cosas. ¿Qué me había puesto? ¿Vale, diseñar y ahí? No me había puesto nada más, ¿no? No, yo no te he puesto nada. Estoy esperando que me digas. Ah, coño. Pues es que tú, como tú me estás diciendo ya, ¿quién? No te estoy diciendo nada. Te estoy diciendo que elijas. Ya, pero ahora tengo que elegir entre qué. De todas las... Del ¿entre resto esa lista otra vez? Exactamente. Pero, vale. Que ya se me ha ido. Pues yo tenía la lista aquí. ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está la lista? La lista. Arquetipos aquí, vale. Perfeccionista, pervertido, poquito, rebelde, solitario, perfeccionista. Ya estoy. Ya está. Perfeccionista. ¿Perfeccionista qué es? Ay. Perfeccionista no admite más que aquello que carece de fallos. Un trabajo poco entusiasta no representa satisfacción alguna. El perfeccionista espera que los demás el mismo grado de compromiso y atención al detalle que se exige a sí mismo. Aunque puede ser exigente y riguroso, lo que le motiva y a menudo también a aquellos de los que es responsable es el cumplimiento del objetivo. Artistas, primadonas y arquitectos ejemplifican el arquetipo. Un vástago perfeccionista puede ser un fervoroso sabat que espera más de lo que su manada puede lograr de forma sistemática. Puede ser un moralista que a veces aplica sus altos estándares de humanidad al resto de su coterie. Recuperas un punto de fuerza de voluntad cuando logres un objetivo sin defectos o impedimentos constatables. Y también cuando motives a otro personaje a tener éxito siendo un brillante ejemplo para él. Dice Eric que puede ser una sundere mayurbi. ¿Qué coño es una sundere? Pues una idol. Un concepto anime que se basa en que a una chica le hace agua el este, pero cuando él intenta acercarse a ella, pues como que no quiero nada de ti. Pero en realidad, en el momento que no me hagas caso, me enfado. Ah, yo para eso tengo otro nombre, pero venga, vale. He dicho que es un término japonés. Sí, vale.
Bueno, perfeccionista y visionaria, ¿se llevan bien o no? Y este silencio de repente. No, que está, yo estoy viendo lo de la liebre. Entonces, perfeccionista, ¿no? ¿Qué? Hemos quedado perfeccionista. Te estoy preguntando, porque tú me has dicho antes lo de la voluntad. Sí, es que tener. A ver, es que lo que te estoy diciendo. Porque no ganas el doble de voluntad si tienes la naturaleza de conducta igual. Ganas solo una vez de voluntad. Vale, pero vamos a ver si pongo entonces perfeccionista y visionaria. Así tienes dos maneras de conseguir voluntad. Vale, eso es bueno. Sí. ¿Eso es bueno o no es bueno? Sí, es bueno. Vale, sí, pues ya está, bueno. Claro, cachete, me quedas callado, amor. Vale, pues venga, eso. ¿Y eres una gangrel también? Sí, claro. Vale. Pues empezamos la marchita. Venga. 7, 5 y 3. A ver, vete pensando que yo me voy a orinar. Vale. Os parece correcto. Vale, venga, chicos, chivadme. Yo he hecho por. O sea, porque desde que iba a ser un brulla. Pues he dicho. Negro, ¿qué me pongo en talentos? Bueno, en talentos no, espérate, que primero tengo que ir por lo de la fuerza y todo eso, ¿no? Sí. Sí, Eric, es universitaria, friki. De las artes oscuras y de. ¿Y de qué más? No sé. Mentales. Sí. Sí, inteligencia y astucia. Pero, por ejemplo, en físicos, pues fuerza como que no, ¿no? Igual destreza. Por más que nada, porque ya tenemos a Chuli que mete hostias como panes. ¿Y resistencia qué era? Vale, y en lo otro, carisma igual, ¿no? ¿Cuántos puntos son en cada esto? No lo sé. Ah, está en el Minecraft, la liebre. 753, vale. Vale, venga, seguimos. Vale, entonces... Vale, vamos a por los atributos, ¿no? Exactamente. 7, 5 y 3. Vale, o sea, 7 en físicos, 5 en sociales y 3 en mentales. Como tú quieras. O 3. Ah, los puedo distribuir como claro, me dé la gana. Claro. Vale, vale. Pero son 7 a una columna, 5 a otra y 3 a otra. Vale, pues yo me voy a decantar por los mentales. En los mentales, inteligencia es ser inteligente y astuto es ser listo, ¿no? Lo que todavía habíamos dicho, un listo. Sí. Vale, pues a ver. En mentales, inteligencia... ¿Percepción qué era? Percepción es cómo ves tu alrededor. O sea, lo que percibes. Vale. Vale. Pues percepción y astucia y inteligencia. Inteligencia era... es conocimientos y astucia uh-huh. Es como ser espabilado. La picaresca, ¿no? Sí. Vale. Pues inteligencia 3. Percepción. Uno. Y astucia 2. Son 7, ¿verdad?
No, me falta sí. uno. 3 y 2, 5 y 1, 6, falta otro. Falta uno. Pues en percepción otro. Vale. 5. Vale. Entonces me quedan uno de 5 y uno de 3, ¿no? Sí. Vale, pues el de 3 en los físicos. Destreza son habilidades, ¿no? O sea, destreza, habilidad para algo. Destreza es lo mañoso que eres, por decirlo de alguna manera, o lo ágil que eres. Vale. ¿Resistencia? Resistencia, es la pues... ¿Aguante que tienes? Sí. Vale, y la fuerza es la fuerza, vale. Pues 1, 1 y 1. 1, 1. Y me quedan los de 5, ¿verdad? ¿Chuli? ¿Chuli? Señor Chuli. Dime. ¿Hemos distribuido los 15 puntos gratuitos contigo? Creo que no. Yo creo que no. Habéis terminado muy rápido. Sí. Muy bien, dejando las cosas a medio. Somos la hostia. Bueno, ahora volvemos contigo. Vamos a terminar la de Mai. Sí, que no, yo creo que se ha acabado. ¿Qué? Perdón. Y también hay que terminar, hay que corregir la de negro. No, eso lo terminamos después. A ver. No, sí, sí, ya, ya. Vale. Lo de la voluntad. Lo de la humanidad está corregido, la de negro. No, vale. No. Sí, ¿carisma qué era? Carisma es cómo de agradable eres hacia los demás. Vale. Pues 2 en carisma. 1 en manipulación y 2 en apariencia. La madre va a romper en la calle cuando pase. Como bueno, hace la vida tampoco. Real. Ala, ala. Vale, pues ahora, siguiente tablo. 13, 9 y 5 puntos. A distribuir en como me dé la gana en cada columna, ¿no? 13 en una columna, 9 en otra y 5 en otra. Conocimientos, ocultismo. Pero, vale, ¿cuántos te pongo? ¿Me has dicho cuántos? Perdón, de puntos. 13 en una fila, 9 en otra y 5 en otra. Es que la primera se te ha cortado. 15, ¿has dicho? 13, 9 y 5. 13, 9 es que y 5. 13, 9 y 5. 13, 9 y 5. Vale, no me repitas más que me lías. 13, 9 y 5. 13, 9, 5. Te lo he puesto hasta en el chat para que lo veas. En el del directo. Vale. Pues en ocultismo quiero. Espera, que yo tenía aquí una chuleta. Ocultismo, aquedicismo e investigación. Pues. En ocultismo quiero. 4. En investigación. 4. ¿Acadeicismo qué es? ¿La cultura que tienes o...? Este amplio conocimiento abarca la erudición en humanidades del personaje, literatura, historia, arte, filosofía y otras artes y ciencias liberales. Un personaje con puntuación en academicismo suele estar versado en todos estos campos y con niveles altos podría considerarse un experto en una o más áreas de estudio. Con este conocimiento puede no solamente impresionar en salones y otras reuniones del Elíseo, sino que además puede ofrecer importantes pistas de ciertos movimientos pasados y futuros en el Ayihad. Si lo deseas, puedes escoger una especialidad incluso con menos de 4 puntos. Que, por cierto, es verdad, no te puedes poner más de 3 puntos aquí si no recuerdo mal. ¿No puedo poner más de? 3. ¿Más de qué? Más de 3 puntos, más de 3 puntos. ¿En cada una? Sí. Coño, pues entonces, ¿cómo voy a repartir yo? A ver, no te puedes poner vale, más pero... de 3 puntos en la misma. Vale, pero si, por ejemplo, tengo 13 puntos... Claro. Puedo repartir los 13 puntos entre todas estas. Entre academicismo, no. Ciencia, finanzas, ¿no? Sí, y ya has puesto 3 en ocultismo, vale. Por lo tanto te quedan 10. Vale, pues otros 3 en academicismo. Eres una posgraduada. Podrías publicar en una revista académica. Otros 3 en investigación. 3 en investigación. Vale, voy 9, sí. ¿Verdad? Sí.
Sí, eran cuatro. Vale. Dos en informática. Dos en informática, joder, dos sois informática, me cago en la leche, qué poco original. Bueno, pero yo soy una persona formada. ¿Y ciencias? ¿Qué son? ¿Ciencias? Ciencia, pues me imagino que será... Ciencias, vale, nada, da igual. Y... Espérate, te saco de dudas. No me importa leerlo porque así me lo voy aprendiendo también. Vale. Y, ay, ay. A ver, técnicas, conocimientos... Ciencias. Tienes como mínimo una comprensión básica de la mayoría de las ciencias físicas como química, biología, física y geología. Este conocimiento puede emplearse de muchas formas prácticas. En la mayoría de los casos, un jugador debería elegir una especialidad para reflejar el tema central de sus estudios científicos, pero no es estrictamente necesario. Y tecnología, me imagino que es todo de aparatos y demás, ¿verdad? Como es si sabes utilizar un teléfono, ¿sabes? Sí. ¿Cuántos me quedaban, perdón? Pues tienes 3 y 3, 6, 3, 9 y 2, 11, te faltan 2. 2, vale, pues... uno en tecnología. Y... otro en ciencias, ¿cómo está? Y una persona culta, no como en la vida real. Vale, ahora 9 puntos. 9 puntos, vale. 9 puntos. A ver. Subterfugio, pelea, dilago, intimidación, expresión, empatía, consciencia, callejeo, elitismo. Espera, ¿qué estoy pensando? Vale, pues me imagino que si alerta, ¿qué es? Una persona viva, una persona... alerta. Vale, pues... Es tu capacidad básica para percibir cosas que suceden a tu alrededor, incluso si no estás buscando activamente. Alerta describe la atención que prestas al mundo exterior, estés ocupado o no. Este talento suele usarse junto con percepción y se utiliza principalmente para sentir estímulos físicos, en oposición a estados de ánimo o pistas. Vale, pues en la alerta quiero... 2. Porque tengo percepción. Sí. Vale. ¿Consciencia? ¿Qué es? Consciencia es a la presencia de lo sobrenatural. Vale, pues ahí quiero otros 2. Vale. Además es la contrapartida de alerta, por decirlo de alguna manera. Con alerta es físico y consciencia es metafísico, vamos a llamarlo. Vale. Y... empatía 1. Empatía 1. Vale. Y entonces, me quedan, ¿verdad? Los de el de 9. Sí. Vale. Armas de fuego. ¿Vosotros tenéis, o sea, el resto habéis cogido algo de armas o algo? Sí, ambos. Yo sí. Vale. Yo soy civil profesional en armas de fuego. Vale, estupendo. Sigilo 2. Que me ahogo. No te ahogues, no te ahogues. Sigilo 2. Pues ya tenéis un mostrenco de 2,10 m. O 2,30 m. ¿Cómo? Que Chuli ya es el sigiloso. Ya, pero yo no mido eso. Yo sí tengo sigilo, venga. Dios, qué sida me acaba de dar. ¿El qué? Chuli. ¿Qué te pasa, güey? Nada, nada. Venga, a ver. ¿Me has apuntado sigilo 2? Sí, señor. Víctor. Sí, 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 sí. Ah, vale, pero no me has contestado. Vale. Sí he contestado, pero... No...
¿No qué? Que no me habrás escuchado, pero contestar he contestado. Vale, pues no te he escuchado. Venga, te quedan 7. ¿Conducir otros dos? ¿Conducir dos? Madre mía, 2 conductores de primera. Ah, sí. Jolín. Que yo te lo digo orientativo, que tú hagas lo que quieras. Es tu personaje y tus normas. Vale, sí. Etiquetas la apariencia que tienes respecto al resto, ¿no? O sea, ¿cómo te ve el resto? Al menos nosotros que yo jugar, así. ¿Cómo? ¿Apariencia? ¿Mai? ¿A qué te refieres? La percepción que tiene el resto sobre ti. ¿Pero en qué atributo? Quiero decir, tú vas a un sitio y ¿Qué es la imagen que tienes. ¿Cuál, perdón? ¿Qué atributo estás hablando? ¿Qué? ¿Que de qué atributo estás hablando? Etiqueta. Ah, etiqueta. Etiqueta creo que es por sofisticación. Entiendo, las utilizas de las buenas maneras, tanto la sociedad mortal como la cultura de la estirpe. Muchas veces saber la manera de abordar un tema es más importante que la discusión en sí. Y una persona con escasa etiqueta nunca tendrá oportunidad de hacerse oír, porque no sabrá el momento o la forma de intervenir. Esta técnica se utiliza durante reuniones, disputas, seducciones, bailes, cenas de etiqueta y todas las formas de diplomacia. Vale, pues quiero 2 en etiqueta. Venga, te quedan 3. Me quedan 3, vale. Lo de los animales, eso, el TC animales, ¿qué es eso? Es que puedes comunicarte con los animales con más facilidad. Todo lo que vale. Se puede comunicar con los animales, solo que algunos son más dados que otros. Vale, pues quiero otros 2 ahí. Qué repartidico. ¿Y artesanía qué es? Aparte de lo obvio. Artesanía es la habilidad de crear o arreglar cosas con tus manos. Artesanía te permite trabajar en campos como la carpintería, el trabajo con cuero, los textiles o incluso la pericia mecánica como la reparación de automóviles. Puedes incluso crear obras de arte duraderas con esta técnica, dependiendo del número de éxitos que obtengas. Siempre debes escoger una especialización de artesanía en que mantengas alguna competencia en múltiples campos. Vale. ¿Y supervivencia? Y supervivencia. Viene el locotonero. Aunque los vampiros tienen poco que temer al hambre o la intemperie, el entorno salvaje puede seguir siendo peligroso por un caimita. Esta técnica te permite encontrar cobijo, orientarte de vuelta a la civilización, rastrear a una presa, establecer un refugio improvisado e incluso posiblemente evitar peligros sobrenaturales, como los hombres lobos que también acechan en el mundo de tinieblas. Ten en cuenta que supervivencia no se usa exclusivamente en áreas consideradas silvestres. Se necesita mucha supervivencia para apañárselas en ciertas zonas de las ciudades modernas. Vale. ¿Cuántos puntos me quedan? 1. 1, te queda 1 punto. Pues la supervivencia. Vale. Vale, venga. Disciplina, habíamos quedado que era animalismo, protean y fortaleza. A ver. De hecho, vamos a aprovechar que estas creo que no las habíamos leído. Vale. ¿En qué página están las disciplinas? Animalismo referente con el con el carisma. Vale. Cuanto más carisma, mejor puntuaciones sacarás. Bueno, tengo carisma. Vale, pero ahí, por ejemplo, a ver, que me aclare yo. Me estás diciendo animalismo, el protea, que es lo protear. de generar partes del cuerpo o modificarlas. Vale. Y fortaleza, que es fortificarte. Vale, pero dentro de eso, o sea, quiero decir, dentro de esas 3 cosas que me has dicho, hay distintas cosas que tengo que elegir. No, de momento no, porque todavía no vas a tener el poder necesario para usarlas. Realmente necesitas tener el número de puntos concreto para poder utilizar esa habilidad. Vale, pues entonces, ¿qué tengo que hacer con lo que me has dicho? El animalismo y todo eso. Si tienes uno de animalismo, más fácil empezar a utilizar las habilidades de animalismo. Como es la de, por ejemplo, ahora mismo, como si le pusieras un punto, tendrías susurros salvajes. Vale. Si le pusieras 2, tendrías llamada.
Pues con un punto. ¿Qué es? La conexión del vampiro con la bestia se ha vuelto tan fuerte que puede usar la voz de un tipo de animal específico, ya como un lobo, garna como un cuervo, etc. Está llamada a través de forma mística, criaturas del género cogido. Dado que cada animal tiene una voz diferente, llamada solo funciona con una única especie a la vez. Llamada convoca a todos los animales de esa especie que alcancen a oírla, de los cuales un porcentaje la seguirá si se usa con éxito. El vampiro no tiene ningún otro control sobre los animales que se presenten, pero los que lo hagan tendrán una actitud favorable hacia él. Y como mínimo, querrán escuchar lo que el vástago quiera decirles. El vampiro puede usar entonces susurros salvajes en animales específicos para darles órdenes, lo que a discreción del narrador se puede hacer con dificultad reducida. Vale, venga, pues ese uno. Vale. Vale. Y quiero decir, ahora, ¿cuántos puntos tengo para repartir? ¿O reparto lo que me salga del demonio? Son tres. Dos más, vale. Sí. Que si no recuerdo mal, fortaleza iba con la resistencia al daño, pero voy a confirmar. Sí, efectivamente. La puntuación de fortaleza de un personaje se añade a la resistencia de efectos de absorber daño normal, contundente y letal. Un personaje que tenga esta disciplina también puede usar sus puntos de fortaleza para absorber daño agravado, aunque los vástagos normalmente no pueden absorber cosas como mordiscos de vampiro, garras de lobo, efectos mágicos, fuego, luz solar o daño físico generalizado. Lo que o sea, pasa tengo que fortaleza por... y protean de este. Y protean, sí. Vale. ¿Y si lo equilibro todo y le pongo uno y uno a todos? A ver, para empezar es casi lo recomendado, para empezar en todas las semanas. Vale, pues ya está, venga. Porque protea creo que sí te daba... Ay, bueno chicos, voy a ver si ceno o algo. Vale. Bien. Que me han llamado un rato. Te aproveché. No, está así puesto para que no se te vaya la esta. Gracias, rey. Ahora valvo. Vale. Ahí. Sí, yo en algún momento tendré que bajar a la perra. Sí, con Protean ya podrías tenerlo de ojos de la bestia, que para que te hagas una idea es que te adaptas a la oscuridad o te adaptas a ciertos entornos. Ajá. Puedes cambiar tus ojos para estar en diferentes... Vale. Con las distintas luces y distinto tal, ¿no? Sí, o sea, cosa, lo que tiene, por ejemplo, esa habilidad, en contraparte, es que dura un tiempo. Y durante ese tiempo... Tienes ojos como de gato, por decirlo de alguna manera. Son unos ojos particulares, no se ven normales. Y si te ve alguien, tienes que hacer un poco de engañufa y decir, no, es que me he puesto lentillas. Va, pero eso mola. Vale, bien, eso mola. Vale, venga, pues está bien. Venga, pues vamos con trasfondos. Vale, trasfondos. Aliados, contactos, criados, dominio, estatus, fama... Identidad alternativa, influencia, mentor, rebaño y recursos. Y tiene... ¿Qué has dicho alternativo? Identidad alternativa. Es como tener una doble identidad, ¿no? Exactamente. 5 puntos en total. ¿Cómo? 5 puntos en total. Joder, ¿y dónde está el listado de eso? Trasfondo. Ya, después de, claro. Después de técnicas, conocimientos y todo eso. Es que yo no puedo hacer marcas aquí, si no las haría. Porque se me está quedando el dedo tonto del ratón. Voy, ¿eh? Repítemelos mientras los encuentro, por favor. Aliados, contactos, criados, dominio, estatus, fama, identidad alternativa, influencia, mentor, rebaño y recursos.
Vale, aliados o contactos. Contactos. Contactos, me has hecho influencia también, ¿no? Sí. Madre mía de mi vida. Influencia, venga. ¿Cuánto te pongo? Marcho que son, ¿cuántos puntos? Rafando 5. 5. Vale, pues 2 en contacto, subo en influencia. Como no los encuentro, repítemelos por favor. Vamos a ver, aliados, contactos, criados, dominio, estatus, fama, identidad alternativa, influencia, mentor, rebaño y recursos. ¿Mentor qué es? ¿Que tienes a una persona...? Mentor es que hay un vampiro o alguien un poquito más fuerte o que te puede enseñar ciertas cosas. Vale, pues mentor... Otros 2, venga. Me está llamando el señor Costillo y no le puedo coger. Cógeselo. No, porque tengo el móvil puesto en el trípode. Ajá. Espera, que lo voy a llamar con el fijo. Un segundo. Madre mía. Bueno, vamos a aprovechar que no está Chuli. Y vamos, no, vamos a... Vamos a hacer cositas. Vamos a terminar el tuyo. Vale. A ver, entonces tengo que repartirme 15 puntos. Y era en atributos varían 3, ¿no? Atributos 5... Habilidades 2, disciplina 7, trasfondo 1, virtud 2, humanidad 2, fuerza de voluntad 1. ¿Y? Es decir, si yo quiero subirme lo que me falta para de armas de fuego, vale, conducir y pelear con armas, es decir, esos 3. Vale. Pues te costaría, por ejemplo, armas de fuego, nos vamos a habilidades, serían 2 por círculo, pero como ya tienes 2 puntos, te costaría 3 el siguiente punto, por ejemplo. Ah, vale, entonces sería 3 y 3, 6, 3, 9 y 3, 12. Vale, pues me subo las 3 que tengo de nivel 2, de pelea con armas, latrocinio, conducir y armas de fuego a 3. Uno puedo. Sí, 12 puntazos. Sí, 12. Vamos a esta mierda ahora. Hello there. Hola. Hola again. Bueno, ¿ya has cenado? Sí. Yo hice minero. ¿Y en virtudes era una, ¿no? O... Virtud... 2 por círculo. 2 por círculo en virtudes también. Sí. Y me quedan 2. Me quedan 3 puntos, ¿no? Sí, te quedan 3 puntos. Claro, el atletismo no podría porque me costaría 4 porque ya tengo 3, ¿no? ¿En cuál has dicho, perdón? Atletismo, te quedan 3 puntos. Ya te costaría, no, te costaría más, pues. Serían 3 y 2, 5. Vale, no me da. Entonces. Claro, es que me quedo con 3, que a ver, ¿dónde los pongo? Y por ponérselo a callejeo.
Chuli, tienes media cabeza cortada. No lo dejan estar cómoda al chiquillo. Ya ves. Además que ya ha vuelto mi. Ay. No te escurras en la silla. La disciplina era lo que era un punto, que era o que era lo que era un punto. Lo que es un punto es el trasfondo. El trasfondo. Pues bueno, le doy uno a cada. ¿No puedes el personaje, Mike? No puedes porque, por ejemplo, contactos te costaría dos. Aliados te costaría otros dos. Pues se lo subo a aliado y identidad alternativa. No, la que se tiene que estar liando por aquí. Uf. Te van a petar el server. Aliados e identidad alternativa. Vale. Ah, y ahora mismo... ¿Podría ser? 16 personas. El servidor puede alojar a 4 más. Espérate, no. Pico. Acaba de entrar uno nuevo. Dime. Sigilo. Me costaría 2, ¿no? Ahora son 17 de 20. Madre sigilo Dios, te costaría 2, sí. Algo subo uno a sigilo. Sí. Y te quedarían. Y me queda uno. Que... ¿Cuál era mi otro trasfondo? El que tienes contactos, aliados e identidad alternativa. Y no puedo ponerme otro, ¿no? ¿O sí? Sí. ¿Tiene un punto? Sí, si quieres. ¿Te puedo dar un consejo, Chuli? Dime. No habéis cogido nadie rebaño. ¿Y eso qué es? Rebaño, para que os hagáis una idea, es gente que está muy a gusto en daros su sangre. Coño, Chuli. ya ha caído uno. Bien. Un punto en rebaño. Has formado un grupo de mortales de quienes puedes alimentarte sin miedo. Un rebaño puede tomar muchas formas, desde círculos de fiesteros fetichistas a cultos reales formados a tu alrededor como si fueras una figura divina. Además de proveer alimento, tu rebaño podría ser útil para tareas menores, aunque normalmente no son demasiado controlables. Si están conectados estrechamente a ti, ni son particularmente capaces, para peones más eficaces, adquiere aliados o criados. Tu puntuación de rebaño añade dados a tus tiradas para cazar. Pero tengo un prebaño. ¿Te pongo vale. Un punto ahí? Un punto ahí. Vale, ¿y dónde me he quedado? Perdón. De modo que se quedaría en atributo no he tocado nada. Habilidades. He subido el arma de fuego, conducir, sí. Latrocinio, pelear con arma y exigir un punto. Uh-huh. Él subió. ¿Qué más me subió? Te has subido... Y el de rebaño. Claro. Te has gastado 12 puntos en técnicas. Te has gastado... No, 12 no. Me he gastado 13, 14. Porque el de sigilo también me lo he subido. Es verdad. Pues 14 y 1. Bien, perfecto. Y ahora sí que hemos terminado con Chuli. ¿Me podéis ya cenar? Sí, por supuesto que puedes. No, vale, no. ¿Dónde me he quedado yo, Víctor? Ahora vamos. Bueno, sí. Yo voy a hacerme de cenar y cenar aquí mientras y seguir. O escucho. Me llevaré los míos dispositivos. Nos hemos quedado... A cenar y escucho, pero me retiro a ingerir. Muy bien. Volveré con la mayor brevedad posible. Vale. Muy bien, tranquilamente. Chao. Pues... Virtudes, ¿no? ¿Nos hemos quedado en virtudes? Virtudes, 7 puntos en total. Entre conciencia, autocontrol y coraje. Oh. Ay. Vale. Conciencia. Quiero... 3 en autocontrol. Coraje que estos personajes. Coraje los cojonados que tienes. Pues 3 en coraje. ¿Y cuántos me quedan? Uno, ¿verdad? Sí. No te oigo. Sí, uno. Te queda solo uno, Mai. Uno, vale.
Vale, he puesto, perdón, he puesto 3 en autocontrol, 3 en coraje, ¿verdad? Sí. Pues 1 en conciencia. Vale. Vale. Todo repartidito. Humanidad es 4. 4, vale. Y en humanidad. Entre que tengo que elegir, o sea, quiero decir, en humanidad. No entiendo. Y fuerza de voluntad tienes 3. ¿Cómo? No te entiendo, perdón. Vamos a ver. Como tienes 1 sí. y 3, tu humanidad es 4, porque es la suma de estas dos. Vale. Vale. Y fuerza de voluntad tienes 3, porque es el coraje que tienes. Uh-huh. ¿De acuerdo? Ya, pero entonces, ¿qué tengo que elegir ahora o no tengo que elegir nada? No, ahora ya no. Ahora lo que te va a tocar es tirar el dadito de 10. Vale. Para saber las reservas de sangre que tienes. Y mientras te voy a pedir la vida. ¿Uno solo? ¿Eh? ¿Uno? Sí. Sí, uno. Ahora solo. Oh. ¿Puedo repetir? Cagador, ¿no? ¿Eh? Cagador. El buen uno. Una chorra, madre. El venga, buen tira. Puto uno. Venga, uno más. Venga, 7. 7. Yo sé que a veces no valgo para ser máster. 2, 4, 6, 7. Sí, porque mi máster de cabecera me hubiese dicho te jodes. Ya, en teoría debería ser así, pero bueno. Como es para que todos aprendamos y nos lo pasemos bien, que es de lo que se trata después de todo. Sí. Dice Eric en el manual que las virtudes empiezan con un círculo. No sé qué quiere decir con eso. Virtudes. No. Pues lo miramos ahora mismo. Los personajes de Montero tienen Sansón, bla, bla, bla. No quiero poner nada, ¿eh? Aquí no pone nada. Aquí no pone que tengan uno de base. Idea. No. Bueno, vale. Prosigamos entonces. Pues nada. Ahora tienes tus 15 puntos para dividir. ¿Para qué? Para distribuir entre las diferentes estadísticas. Pero cada círculo tiene un coste. Depende de lo que quieras subirte. Atributos son 5 puntos por círculo. Habilidad 2 por círculo. Disciplina 7 por círculo. Trasfondo 1 por círculo. Virtud 2 por círculo. Humanidad 2 por círculo. Fuerza de voluntad 1. Vamos a ver. No me empieces a decir numeritos porque ya se me han olvidado los premios que me has dicho. A ver, atributos que... tiene un precio. Cada casillero tiene unos diferentes puntos. Sí. Atributos. Vale. Por ejemplo. Una... Sí, sí, venga. Dime, perdón. No, vamos a ver. Si quieres subirte un punto de atributo, son 5 puntos. De los 15 que yo te doy. De los 15 que me das. Exactamente. O sea, digamos que cambio un circulito por 5 puntos. Sí y no. Para conseguir un, por ejemplo, si quieres un círculo más en fuerza, son 5 más 1 porque ya tienes un punto gastado. Entonces son 6. Si, por ejemplo, quisieras un punto más en inteligencia, te costaría 5 más 3, 8, porque ya tienes 3 puntos. Vale. ¿En fuerza qué tenía? Fuerza 2. Dos, es que se corta. Fuerza tendrías 2. Siempre se me corta contigo, con lo que más va bien. Pues no sé, chico. Si pusiera 1, tendría 2, me dices. Sí. Vale.
Pues ponme uno en fuerza. Entonces gastas 6. Porque tienes, vale, dos de, tienes uno de base más uno que tú has puesto. Si le quieres un, vale, otro más, te costaría 6. No, pues no me vale. No, te cuesta 6. Sumarle 1, vale, sí. Entonces me quedan 9. Exactamente. Vale. ¿Manipulación qué tengo? Manipulación tienes 2. O sea que si le sumo 1 me costaría... Si le sumas 1 te costaría 6 también. Porque vale 5. Vale, pues ponme 1 en manipulación. Entonces, y... otros 6. Y nos ponemos otro. ¿Y entonces cuántos me quedarían? 6 y 6, 12, te quedan 3. 3, que no puedo sumarle a alguno que ya tenga, ¿no? Depende. Por ejemplo, en la tabla de habilidades, los que tienen 2 círculos le podría sumar 1 más a una habilidad. Ah, vale, o sea, que los 15 son a distribuir entre los atributos y las habilidades. Claro. Pero cada parte de la tabla tiene unos valores. Yo qué sé, ¿dónde le pongo ese? Pero hay algunos que no puedo subir, ¿no? Porque ya tengo 3. Tiene bastante razón este. Pero ya tiene este manual, no lo pone. Así que será la distribución de puntos. Oh, por fin puedo estar atento a esto. Uf, ¿cómo vamos? ¿Cómo vais, mejor dicho? Cortándome las venas. ¿Mayor B? ¿Qué? Te doy azotes, ¿eh? ¿Eh? Que te doy azotes, como te corten las venas. Azote. Fuck. The fuck. Es que me los pones a huevo. Sí, tienes razón, Eric. Todos empiezan. No me digas que tengo que cambiar todo, no, otra vez. Antes hacer esto. Y ahora cambia el valor. ¿Por qué? Porque son 2 más 4, 6. Vale. 6 y 2 son 8, y 8, 10 y 6. Nos vamos a este. 8, 30 y 2. Más limitas ni arroz. Tampoco tiene cojones. Claro, entonces hay que subir también la fuerza de voluntad porque tiene uno más de coraje. Y estos son 3 y 3, 6. Son 3. 3, 6. Hola, gordo. Entonces... No sé qué le pasa a mi móvil hoy, pero madre mía, hasta que quema. Vale. Estupendo. Te quiero. Perdona, Eric. Ojalá. Estaba en otro apartado. No, son chorradas. Este está guardado. As usual. Esto está guardado. Pues nada, en principio ya está todo. Pues ya estaría, señores. Falta el nombre. ¿Ya está? ¿Ya hemos terminado? Sí, nombre. Bueno, el nombre ya me lo pensaré. No me hagas pensarlo ahora. Ay, venga, joder, ya dejamos esto cerrado. ¿Y yo qué sé qué nombre ponerle? Bueno, pues dame una descripción de tu personaje, por lo menos. Lucía. No, Lucía no. Dionisia. Yo qué sé. Bueno, ya me lo pensaré el nombre, ¿vale? Bueno, descríbela. 1,65. ¿Por qué lo traigo? Oye. castaña, pero largo. Sí. Se ha vuelto castaña, ¿eh?
Yo soy castaña. I know. Ojos gris. Vale. ¿Y qué más quieres saber? Cuerpazo. ¿Eh? Cuerpazo. ¿El qué? Cuerpazo, que si tiene cuerpazo. No, normalizo, tampoco te flipes. Hombre, vaya, a ver, tengo apariencia, entonces tengo que tener cuerpazo. Ya no podemos joder al señor Chuli. ¿Estilo de vestir? ¿Por qué? ¿Estilo de ropa? Ah, no. ¿Cómo suele vestir? ¿Es una loli gótica? No, hombre. Esa sería buena. No, joder, pero ¿cómo vas? No, hombre. No sé. De negro siempre. Puncarra. No, ojo, no. Bueno, pues hombre, un puncarra. Sí, pero puede ir vestida de negro, en plan casicito de cuello vuelto y manguitas largas, no. Y así como muy ñeñe, o puede ir vestida de negro rollo rockera que te va a partir la cara, sí. Si te ve. Sí, esas. Vestida de negro, claro. Rockera que te parte la cara, vale. Eso. Muy bien. ¿Alguna cosa particular que destaques del personaje? Yo qué sé, algo que... ¿alguna cosita? No, no sé, no me se ocurre nada ahora. No me se ocurre nada. Muy bien. Vale, pues no, como algo tengo que hacer con Chuli también, te voy a dar a elegir. Uy. Esto me da igual. A ver. Sí, Kira, ahora nos vamos a la calle, Peque. Ahora te bajo, ¿vale? Vale. Puedes elegir una armadura. ¿Quién? Tú. Yo. Puedes elegir una armadura, un arma de combate cuerpo a cuerpo o un arma a distancia. Arma a distancia. Arma a distancia. Había cogido armas de fuego, ¿verdad? ¿O no, qué había cogido? No tiene nada de armas de fuego. No tengo, y no tengo nada de... Tú no vales para pelear. O sea, no tienes bonificadores, no tienes bonificadores para pelear. Ya, nada, no, me doy cuenta, negro. Estaba enfocando a la perra. Todo lo que tirarás será a base de fuerza y destreza. Vale, pues entonces... De todas maneras... Una armadura, entonces. Porque si no me puedo utilizar armas de fuego ni... Claro. Bueno, el cuerpo a cuerpo sí que es más destreza, ¿no? Prácticamente las peleas son todas con fuerza o destreza. Pues entonces cuerpo a cuerpo, ¿no? Pues sí, a ver, pues sí. Vale. Puedes. Pues... A ver, pues tienes para elegir. Te voy a dar a elegir entre. Entre una estaca, una porra, uh-huh, y un cuchillo. Cuchillo. Un cuchillo, vale. Pues te pones que añade al pone cuchillo, fuerza más uno. Ajá. Que eso es a la hora de resolver daños. Ya lo explicaré cuando haya combates. Y tiene la capacidad de ocultarse en una chaqueta. Se puede esconder en una chaqueta. Eso es muy importante para pasar desapercibido en ciertos momentos. Perfecto. Vale. Pues te lo dejas apuntadito. Espera. Que me la apunto. ¿Es que toca apuntar? ¿Cuchillo? Sí. ¿Más uno que has dicho? Fuerza. ¿Más uno? ¿Más uno a qué? Más uno a la fuerza. Más uno a la fuerza. Más uno a la fuerza. Vale, y lo oculto en una chaqueta, ¿no? Y que se puede ocultar en una chaqueta. Es como la capacidad de ocultación del arma. Vale. Vale. Pues... ¡Uy!
a falta del nombre. Que ya se me ocurrirá, no te preocupes. Pues sí, que sí, aquí. Partido, ficha básica. Ay. Fenomenal, maravilloso. 10 de 10 en IGN. Y ahora, a mi querido señor Chuli, le voy a hacer el mismo apaño de regalarle un arma a su conveniencia. Vale, yo he terminado, Víctor. Pues señor Chuli, lo llevo viendo un rato con la misma cara. Es que soy de la... Ahora entiendo lo de la cara. Es verdad. Creía que estaba muy concentrado leyendo algo. Hostia, y tan hostia, concentrado. Es que como no pestañeaba, me estaba asustando. Nos lo han disecado, el pobre señor Chuli. Vale, señor Eric. No sé cómo vamos a hacer esto, va a ser complicado. Vale, he terminado, ¿no? Sí, señora. Es para bajar a la perra, más que nada, ahora vuelvo. Se ve la trampa, ¿no? Baje usted a la perra. Señor Master, ¿me deja usted bajar a la perra? O sea, ataca, adelante. Llámate compañía al negrito. Vale, ahora vuelvo, ¿eh? Ay. Me voy a quitar la cámara, claro. Obviously. Vale. ¡Ay! Esta es más complicada. A ver. Puedo hablar, pero no sé cómo se escuchará. Miedo me da. Chan, chan, chan. Conor Dracul. Mártir, solitario, artista. Es un toreador. Lord Ernesto. Vale. Joder. Otro que tampoco sabe pelear. Madre mía, si me hago yo un personaje, os ibais a cagar. Yo no iba a saber de hablar, pero dar hostias. Me iba a quedar solísimo. Me iba a quedar solísimo. Pues voy a ir haciendo una copia. Voy a ir haciendo una copia. Y así. No sé si escribir me lo paso más rápido. Una gorrinada. Vamos a ver. Es Connor, ¿no? El nombre del tipo es Connor. Connor. Corre Sara, Connor, te persigue un cibor. Solitario, artista, orador. Fuerza 1, destreza 2, resistencia 3, carisma 4, manipulación 3, apariencia 3, percepción 2, inteligencia 3, astucia 3, alerta 1. Empatía 2, superficie 2, armas de fuego 1, conducir 1. ¿Por qué conducir es tan sencillo cuando sois vampiros y podéis dar saltos de 200 metros? No entiendo. Cada uno es lógica. ¿Yo? Yeah. Cada uno es lógica, yo no juzgo, solo valoro. Pelea con armas, supervivencia 1, alfabetismo 2, ciencia. Asumo
Eric, que ha repartido ya los 15 puntos, ¿no? Investigación 2. Ah, querías un poco de ayuda en eso, vale, genial. Pues ahora la hago en directo y me vas escribiendo, aunque sea en el chat del directo, y lo voy viendo poco a poco. Leyes. O si no, te digo yo. Uno. O bueno, sí, también. Así, lo que vaya diciendo él. Es que si muevo la. Tengo que mirar bien la disposición de las cositas. Bueno, como Eric luego tendrá voz. Ya Eric, eso... ¿quieres que te ponga voz de cacahuete o algo por el estilo? Voz de hombre, sexy. Sí, please. Ok. Please. Ahí, ahí. Es, presencia. Hola, pues... niños. Soy Eric, 44. Si puede, 3 puntos en empatía, 4 puntos en autocontrol y el resto en fuerza de voluntad. Autocontrol son 3. ¡Que me muero! ¡XD! ¡Ahí! Son 9, joder. Fuerza de voluntad. ¡Ay! Tiene que sonar como más viejunazo. Vale, pues yo creo que ya lo tengo. Esto. Ya estamos todos. Mayurbi también se ha quedado freezing. Vamos a ver. Nombre es Conor Dracul. Jugador es Eric. 400, 400. 4.401. Y la crónica es. No me acuerdo ahora. Supongo que lo he escrito 80 veces. La caza del asesino de la noche. La caza del asesino. No sé, sois un equipo raro. Pero puede ser divertido. ¿A que sí? Sí, se me hace raro, pero puede ser muy divertido. Está rompiendo el récord mundial de pastañeos. ¿Quién? ¿Yo? Es el señor Chuli. Pero solo léeme en Discord. XDDDD. No, hombre, no. Que te den todos los sitios que para mí me ha divertido. Lordo es Ernesto. Todos entendiste la referencia, ¿no? Lo que la libre ha unido. Que no lo rompa vampiro. Toma, mi tarea. Tres. Cuatro. Tres. 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 Antes creo que habían mencionado algo de dibujos. Sí, señor. La buena dibujaza. Está el Beaver's Cam, los cojones. No, el Beaver's Cam, no, el Alert Box, que no se ve. Si viene a. Esto va a vetar más rápido. Tenía como referencia a este señor, todo guapo. Es un señor con coleta blanca, todo sexy y traje victoriano, poniéndose unos guantes blancos.
parece que va a hacer una prospección anal. Quiere comprobar que tu vejiga esté en orden. Victoriano. ¿Será? Lord Ernesto. Victoriano. 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 Seguimos con la ficha. Que ya... me estás turbando la mente, señor. No, soy imbécil, no son cosas tuyas. Ay. Ay. Marco 1, conducir 1, etiqueta 2, interpretación 2. Ahí, ahí. Pelea con armas 1 y supervivencia. No, era sigilo o supervivencia. ¡Maldita sea! ¿Por qué solo puse una S? ¿Por qué soy tan imbécil? ¡Niños! ¿Cuáles niños? No sé nada de unos niños perdidos. Supervivencia. Espalma dice, no puedo estar más turbado. Ah. Ahí la supervivencia. Academicista, vos. Ciencia, vos. Finanzas, cuidado. Investigaciones, leyes. Joder, ¿cómo escribí? Una buena referencia esa. Medicina 3. ¡Hombre, uno que se ha cogido medicina! ¡Muy bien! Estoy muy orgulloso. Ya te digo, me habéis sorprendido gratamente con vuestras elecciones. Sí, porque nadie nos hemos cogido medicina en plan de somos vampiros. Aquí nos chupamos la sangre los unos a los otros hasta que uno se quede seco. ¿La sangre, Lisa? Era casada otra cosa también. Aliados y criados. Se han puesto dos. Dos y... En teoría, mi PJ va por la ruta pacifista. Sí, la verdad es que tiene pinta de que es de charletitas. Es un chapas. Es un chapas. Esto era un... Fuerza de voluntad 2. El historiador. ¿Qué debilidad tiene? Creo que es algo con lo feo, lo grotesco, alguna cosa de esas. Los operadores son un poco particulares. Cuando un tornado experimenta algo realmente extraordinario, una persona, un object art, un bello amanecer, el jugador debe hacer una tirada de autocontrol instinto, dificultad 6. El fallo significa que el vástago se ve cautivado por la experiencia. El fascinado toreador no podrá actuar durante el resto de la escena, excepto para comentar o continuar inmerso en lo que sea que haya captado su atención. Si la experiencia deja de afectarlo, ya sea por haberse desplazado o por haber resultado destruida o cualquier otra cosa, sea apropiada en la situación. La fascinación termina. Los toreadores embelesados no pueden defenderse si los atacan. Aunque si los hieren, pueden volver a hacer una tirada de autocontrol e instinto. Muy bien. Pues, querido señor Eric, sea usted tan amable, por favor, de lanzar un edadino de 10, por favor. Si me está escuchando... ¡Ole! Tira otra vez, venga. Voy a ser bueno. Una vez más, ¿eh? ¿Cuánto ha salido? 4. Vale. ¡Qué tarea! ¡Qué tarea!
Los dados me odian. Ay, 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 ay. Vale, puta madre. Pues hala. Vamos a ver. No, la suerte la ha tenido el negro cuando ha sacado un perfecto. Ay, ay. El lío puta. Ha hecho una perfección. Te callas, Espalma. Te callas. Vale. Entonces entiendo, Eric. No, tenés 30 años. No tienes poder aquí, ese Palma. Bueno, vamos a ver. Es que no sé, que lo escriba por Discord o que lo escriba por... Es que en Discord es más rápido. Pues hacemos lo de los 15 puntos. ¡3 puntos en empatía! Uy, perdón. ¿Has copiado lo de antes o es distinto? No, distinto. 3 puntos en empatía, 4 puntos en control y el resto en fuerza de voluntad. ¿Se puede? Te lo calculo. A ver, empatía. Empatía, anda que no es empático el colega, ¿sabes? Joder. Chucha madre, que si puede. Habilidades son 2 puntos. Se me ha abierto la boca muy exageradamente. Ya te he visto ya. Uf. Personalidad. Son 2 por círculo. Si puede gastar 3. Se relaciona. Luego son autocontrol. Son virtudes. Virtudes son 2 por círculo. Y serían 2, 3, 4. No hay problema. Mucho con humanos. Oye, escríbemelo de golpe o no me lo escribas por párrafo, que después me pierdo. Se relaciona mucho con humanos. 3 y 4, 7 y el resto en voluntad. XD. Sí, se puede. Sería uno por ti. Le di al enter de casualidad. Señor Churi, su cabeza está del revés. He volvido. ¡Hola, Chuli! Que sepas que has batido el récord de tiempo sin pestañear. Gracias. Señor Chuli, te como la cara. No, si yo te la como antes. Si yo te como la cara antes, señor Fosky. No, no soy Fosky, no tendrás... soy Eric. Ah, perdón. Eric, si yo te la como antes, no tendrás poca cola que comerme. Perdón, soy Eric, 44. Estoy usando a negro de medium. No se ha entendido nada, una mierda con lo que ya. ¿Qué te he dicho, acaba con la... en la boca? Quítatela. ¡De la boca! Y aquí sería una más. Vale, Ari, tiene una media con censura. Muy mal, ¿eh? 4, 5. Para poner la mía. ¡Ae, ae, 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 ae! Así se quedaría. Así se quedaría. Sí, pero está. Muy bien. Pues ya estamos todos. Señor Churi. Dígame. Yo, negro, que tengo un bocadillo. ¿Ese bocadillo? Todo mi cena.
¿De qué es? De lomo dorado. No, oh, qué rico. Pues hala, increíble, pero cierto. Tenía que leerlo. Los cuatro personajes están hechos. Entonces, Eric, ¿quieres que tu personaje sea como el de la imagen que me has mandado? Simplemente dime cuánto mide. Esperando. 2 metros, una polla. Un toreador de 2 metros, vale. Ostras, tú, ¿qué pasa en el servidor ahora mismo? Madre de Dios, ¿qué pasa? Cierra lo negro. Espera, tengo que leer a Eric. Lo voy a hacer de un 80. ¿Dos mejor. Metros? No sé. Un poco menos, quizá. XD. Voy a poner un 80, ¿vale? Pero te pongo más o menos como el de la foto, en plan con el pelito blanco, largo y todas esas historias. Ojos amarillos, por ejemplo. 181 tics por detrás. Dime. Sí. ¿Qué te pasa con las cejas? Me hace mucha gracia, las mueves muy rápido. Lo mejor es la cara de Chuli de... Que parece que nos va a matar a todos en cualquier momento. A panza llena. Ostras. Mientras estén, voy a ver si abro lo que tengo que abrir. Vale. Banacleto. Dígame. ¿Cómo describes a tu personaje? Que no me lo has dicho. ¿Dos puntos? ¿De altura? De todo, en general. ¿Ya? ¿200 kilos de peso todo músculo? 200 kilos de musculazo. Bueno. Uy, se me había olvidado esto. ¿Altura? ¿Cuánto has dicho, perdón? ¿Moreno? ¿Moreno? Menos mal que Mai no está mirando. ¡Videollama! Y básicamente tiene cicatrices por haber estado ya en muchas peleas. ¿Quieres ver cicatrices, guapo? Tengo un par de ellas. Cicatrices de pelea. ¡Qué falta! Se pues me falta, ha cortado. Te falta. Ahora ya lo estoy leyendo, pero no es gracioso. falta simplemente que diga si quiere una ropa. ¿Un arma de cuerpo a cuerpo o un arma de fuego? Arma de fuego. Vale, pues te voy a elegir lo mismo que el resto. ¿La pistola pequeña, el revólver o el subfusil? La que se puede esconder de fuego. Que se pueden esconder realmente, sí. Esas tres tienen bastante facilidad para esconderse. Lo que pasa que la diferencia. ¡Hola! Lo que pasa es que la diferencia entre el revólver, la pistola y el subfusil es que el revólver y la pistola se puede esconder en un bolsillo y el subfusil se puede esconder en una chaqueta. Dices, Palma, creo que a Mai se le ha quedado esa cara al ver que te va a tener que hacer directos del Hollow XDD. A ver. Palma, cago en la puta. Entonces, revólver. Hola, Mai. Ay, 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 ay. Ya voy.
May, qué bobo, no me... Palma. ¿Qué? May, por favor, no me mires. Estás comiendo, ya lo sé, que aproveche. Mete la cabeza así para abajo, como... Parece que le estaba comiendo la cabeza al negro. Sí, tío. O sea, pongo así todavía. Hala, como es... Tranquilo, Chuli, no tengas problema. Ahora yo voy a pijama. ¿Qué hacéis, loco? Cada vez que Chuli come bocadillo, parece que le está comiendo la cabeza al negro. Pero solo parece por la videollamada, porque si lo pones por el stream se ve muy raro. Eso te iba a decir, porque es que yo no veo nada. Vale. Bueno, también es verdad. Señor Churi, cuando vayas a pegar un mordisco, avísame. Es que yo no te veo porque tú, a mí mi. A ti te sale cargando. Te sale un circulito negro, no te veo. A mí no me ves, espérate, te lo arreglo un momento. Ahora sí. Chuli, pégale un mordisco a negro. Pero ten cuidado, Chuli, por favor. Me caí. Muy bien, hasta luego. Hasta. Se me ha tomado por culo el móvil. Negro, el cacharro se va con pilas. Sí. Mira cómo. Quieto ahí. ¿Por qué te caes? Lleva pilas aquí. Ah, por cierto, Eric, apúntate. El revólver tiene 4 de daño. Tiene 6 balas y lo que te he dicho, se puede esconder en un bolsillo. Pues tienes que tener un arsenal. Así es como suena Albert Rivera, míralo. Así suena Albert Rivera. Uy. Espero que se puedan conseguir más balas de alguna manera. Claro que se pueden conseguir balas. Ay, me corta la cabeza. Estáis en América. This is America. Chuli, ¿cómo te ibas a llamar? Ay, perdón, que estás comiendo. Banacleto. No, traga. Banacleto. ¿Cómo? Cómete esta. Banacleto. Ahí, ¿y tú, ahí, negro? Damián. Ah, Damián, es verdad. Damian, no, Damián. Damián, el gañán. Es que el costillo me ha dicho que me llame Débora. ¿Qué, Débora? Débora, yo le he dicho Débora, hombres. Me dice, no, pero pon vampiro, Débora. Y el apellido me lo ha dicho, pero no me acuerdo. Débora me está. Eric, por favor, ¿eh? Débora me está. Débora me otra vez. ¿Eh? Sí, con tu nombre tiene algo que ver esta canción. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Esa. ¿Estás intermediando o qué? ¿Improperio contraataca? Claro. Raboneco. Claro. El Reno Renardo. Ajá, es que yo del Reno Renardo me sé pocas canciones. Es maravilloso, son de tu tierra. Ya lo sé. Pero, Víctor, ¿no sabes que nadie es profeta en tu tierra? ¿El qué? ¿Has dicho? Sí, señor. Es muy gracioso verle masticar a Chuli encima de la cabeza de negro. Sí. Pero Chuli, por favor. Se come sus ideas. Las migas. Si tú te pones hacia abajo a dar besitos, parece que le estás dando besos en la cabeza al negrito. ¿Quién, yo? Y... Uy. Espera, ¿dónde estoy? Ahí, mira. ¿Qué puedo hacer? Es que voy con retraso, entonces no puedo hacerlo. Pero míralo. Pon morritos, negro, pon morritos. A ver, que lo estoy viendo en el directo y con demasiado delay, ¿vale? ¿Pero para arriba o para dónde? ¡Para arriba! Ahora yo negro lo tengo arriba. En el Discord sí se ve a Chuli encima de claro. Negro. Eso hay que sacar una captura. Yo veo negro aquí arriba, ¿eh? No, ya. Pero es que tú estás encima de negro. Entonces, pero cuando masticas, parece que le van a caer las migas encima. Yo no sé. Yo a Chuli lo veo por allá. No, yo os tengo encima.
A mayor mira, veo para allá. Sí, yo estoy allí. Con Víctor en medio. Y aquí arriba tengo yo a Eric. No, espera. A ver, foto. Aunque se puede cambiar esto de sitio, ¿no? ¡No, no, no lo cambiéis! ¡No me jodas! No, no puedo cambiaros de no sitio. ¡No me jodas! ¿Qué te pasa? Bueno, lo como no se te haya guardado nada, escamocho. ¿Qué dices? Víctor, si no te ha guardado nada, te revela el directo y te haces la ficha, ¿eh? Que sí, que está todo, que está todo. Está todo guardado, no te preocupes. ¿Has dicho? No te preocupes. ¿Está petado o qué? No negro no puede estar arriba porque arriba el usuario fue expulsado. El usuario fue expulsado. Ya tenemos eso otra vez. Y ahora no puedo mandarlo. Ver todos a Lon Ernesto, disfrutarlo, gozarlo. ¿A Ernesto? Ese es Lon Ernesto. ¿Dónde está? Ah, oh. Mira lo que guapo es. No, pero va a cambiar. Va a cambiar muy fuerte. Oh, Dios. Sí, sí, no, hay que poner la cara de cierta personita. Sí, lo que pasa es que... ¿Por qué no está Carmo? ¿Por qué no está Carmo? Puto Eric. Mucho pelo tiene. hay que modificarlo. Voy a hacer una foto chopada. Eso te iba a decir. Luego el le planto una entrada así solo por el centro, como si le hubiera pasado un cortacésped. Voy a hacer una foto chopada. O mejor que todo eso, es que tampoco es muy inteligente algunas veces, me sorprende a mí mismo. Una pestaña nueva, esto lo sacamos para que no se vea. Y ponemos Caliebre, le liebre en Google. Nice. Dejas a Daikiris y le logrará su magia. Pero la levanta. Ciertamente. Va a ser mejor que todo eso. Es maravillosa. Le sobra pelo en la cabeza y le falta la barba. Es que es más mejor. Pues ese bigotito todo sensual del siglo XVI. Me sigue gustando más una barba. Ay. Como lo decía Vic. O sea, lo voy a hacer en directo. Que tiene una barbasa. ¿Cómo el señor? Víctor, que tiene una barbasa. Sí, ay, ¿quién le diría que se deja la barba? ¿Quién sería? ¿Quién sería? Santa mujer. Ah. ¿A quién le haría caso este hombre? ¿Qué sería yo sin la Mai? De nada. ¿Y lo guapo que está con barba? Ay, señor. A mí se me junta el pelo de la barba con el de la cabeza y hace una cosa muy rara. Es una cosa muy rara. ¿Qué Lon Ernesto, preferís? ¿El que está puesto o este, vale, este que va a aparecer ahora mismo? El nuevo Lon Ernesto. Hombre, ahora mismo. Se está cambiando, dale. ¡Ay, qué guapo es! Míralo. Decidme que no aceptaríais todos los encargos. Ese Ernesto, ese aceptado es todo lo que haga falta. Qué carita, de bueno. Pues este es vuestro señor vampiro, el que os transformó a todos en vampiliebres. ¿Cómo puede ser tan sensual? Estoy en plan de traductor. Extraño. ¡Es maravilloso! Oh Dios, qué legendario. Porque realmente todos nos conocemos por ese señor. Ciertamente. Adorarlo todos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hola, deberías estar bailando. Hola, bonico. Deberías estar bailando. Is in the house. Nada. Vamos a bailar todos. Bueno, Chuli, si te sirve de consuelo, yo estoy comiendo donetes. El buen donete. Ay, la hostia, entrar y ver esto. Yo me estoy comiendo el filete dañín, el bocadillo dañín. ¿El bocadillo? Dañino. Ah, dañín. Ostras, el de una barra entera de lomo. ¡Qué rico!
Tengo que solucionar yo el tema de la cámara esta. ¿Por qué tiene tanto lag? Porque, a ver, en el Discord, por ejemplo, tiene algo de esto, pero es normal. Creo yo. Mi cámara. No soy capaz de hacer un mega. mega vape. A ver si te va a dar un aneurisma, negro. Te vas a cagar, negrito. Que se ahoga, tú, que se ahoga. Hostia, pues me he fumado ahí medio paquete de líquido. Deberías, ¿qué tal estás? ¿Ya te has curado de tu enfermedad? Muy buenas. Hombre, normal, sí, que yo lo he puesto como clickbait para que la gente se pase de que estamos aquí haciendo rituales. El caliebre ahí, así. Espérate, de revés. Me pone la mano contraria a donde tira la cara. La liebre es extraña. Preciocosa. No, pero está la mano. ¿Qué mano es esa? Dice Eric que qué días serían las sesiones, ¿no? Decíamos lunes y martes, ¿no? Yo os lo pongo lunes. En teoría serían los lunes por la noche. Ay. ¿Lunes por la noche? Lunes tarde noche. Hostia, Maya acaba de poner una cara. En plan de. A ver. Hay posibilidad. Vamos a ver, teniendo todo el. Sí. Dime. No, no, ataca. No, 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 arranca, señor máster. No, a ver, hay posibilidades de que si la cosa va bien, yo me siento cómodo mastereando, todos estamos contentos, que incluso con gente que pueda solo los martes, hacer una partida los lunes y otra partida los martes. Por lo menos en las siguientes tres semanas. Lo suyo será que cuando yo vuelva a mi rutina normal de horarios, a lo mejor un día en tres semanas, a lo mejor un jueves, a lo mejor un sábado por la noche, que yo no trabaje, se puede hacer partida también, un poco más larga, sobre las 7, empezar sobre las 7, más o menos. Bueno, eso ya lo vamos hablando porque pues al final la menda solo libra el lunes y el resto depende del trabajo. Martes y jueves imposible, piscina después. Mientras y el resto, tanto pues, sería solo lunes por la tarde, por lo menos en las siguientes tres semanas. De hecho, la idea es, obviamente, ya mañana no se podrá hacer, mañana seguramente haga yo dibujasa por mi cuenta. Puedes también dibujar los personajes. Exactamente, esa es la idea, hacer los personajillos. ¿Cómo te conozco, amor? ¿Cómo te conozco? Hombre, si lo ¿cómo, he dicho? ¿Cómo sabe, Víctor, que a mí no tiene que preguntarme el horario? Corazón, porque si es que tú eres disponibilidad absoluta. ¡Qué suerte! Porque eres Kira, estudiante. Vale. Y ahora el perrete va a empezar a tener más viewers. Sorprendentemente bien. Gracias por preguntar. Mira el perrete, cómo está pasando por detrás. ¡Adiós, sí, ese pues, Palma! Palma, adiós. Ay, ¿ahora vas a hacer directo tú, Palma? Se te va a ir una raid Yocosa. ¡Yocosa! ¡Qué cosa más bonita! No te vienes al mar de la vida. ¿Qué haces, negro? Ay, mamá. Que yo con la tontería no tengo nada para cenar. Que tú no tienes nada para cenar. Nope. Un colocado calentico y a la cama. Pues algo está comiendo. No, estoy con un chicle, tengo un chicle. Ah. Tengo un señor chicle. Te doy uno. Un chicle no alimenta, ¿eh? Ya, ya lo sé, pero era por. Me queda por masticar unos pocos. No solo mi cara de Mulder. A ver. Uy, Eric, pues vete a comer, anda, almita. ¡Angelico! ¿Qué dice Eric? Uy, que son las 5 y no he comido nada en todo el día. Eres un poquito monger. ¡Come! Que sí. Lo sé, deberías, lo sé. 50 follows, lo sé. Ay. Si le echas 8 directillos de 2 horas al Twitch, te haces con el afiliante. Sí, estaba consiguiendo el afiliado antes que muchos, ¿eh? Ya te lo digo yo. Que seguramente que yo. Negro, tú ya tienes el afiliado. No, yo no tengo el afiliado porque no lo puedo pedir hasta dentro de 2 meses. ¿Ah, sí? ¿Cómo que qué? 2 meses?
Porque tengo que hacer el cambio de nombre, porque si no, luego no me dejan hacer el cambio de nombre y la verificación. No, pero no, era no, un, ¿no te queda un mes para poder cambiar el nombre? Dos meses todavía me pone, creo, ¿eh? Espérate, que igual es más. Pero claro, ¿no puedes hacer por negro del fosquito o qué? No, no puedo poner fosquito negro. De momento. ¿Por temas racistas o qué? 2 semanas y 2 días me quedan. Vale. Bueno, pues ya está, ya sabía yo, me habías hecho un mes. Podrás volver a actualizar tu nombre de usuario en 2 semanas y 2 días. Aea. Claro, si pides el afiliado con el nombre de ahora, luego no lo puedes cambiar. Al igual que el verificado. Uh-huh. Y el verificado es complicado, porque encima no sé si me pedirán al final lo del certificado digital o lo que sea, de persona. Pero bueno. ¿El qué? El certificado digital de persona. ¿Qué es eso? El certificado del... ¿Cómo se llama la mierda esta? PayPal. No te digo. No. No. El de la autofirma. Es un certificado digital que pides. A tu DNI. Uy. No sé si lo pedirán, no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Madre mía, todas esas cosas te piden. Hombre, sería lo suyo. A mí no, no me ha pedido nada, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, tampoco lo he solicitado, ¿sabes? Como no llega a los objetivos. No, no, no el afiliate, sino el verificado. Mm. El de cuenta verificada. Ah, eso también lo quiero hacer yo. Tengo que mirar cómo son. Claro. ¿Y eso qué es? Explica eso, negro, que me interesa. Pues a ver, yo tengo que cambiarme el nombre todavía, uh-huh, en Twitch. Pero como me tengo que cambiar el nombre y quiero pedir lo del verificado, que es el tick este para que sepan que eres tú, vale, pues primero me voy a cambiar el nombre, una vez tenga el nombre ya pido el verificado. Y una vez tenga el verificado, que se activa a través del móvil y demás historias con el sistema de verificación en 2 pasos, te anda pidiendo, uh-huh, códigos y demás historias cada mes, no sé qué historia, uh-huh, pues no sé si pedirán algo del certificado digital de persona. Me imagino que sí, porque sería lo normal para verificar que eres tú. Porque es lógico y normal. Sí, por lo menos ya, para mí. Ya. Trabajando en la administración pública es como funciona todas estas mierdas. Entonces, me esperaré a poder cambiar el nombre de usuario y una vez tenga el nombre de usuario cambiado, pues ya tiraré. Y una vez pida eso, pues ya de paso pido el afiliado. Lo que no voy a estar haciendo va a ser mierda, que si con la cuenta de PayPal, que si no sé qué, que si no sé cuál, ¿para qué? Sí. Total, tengo que vincular otro correo a la cuenta de Twitch y demás historias. En vez del personal que utiliza a diario, el profesional y punto. No, no, hombre, a ver, eso, si te quedan solo 2 semanas para poder cambiar el nombre, pues espera. ¿Me ha dicho por 2 semanas o 2 meses? No, 2 semanas. 2 semanas y 2 días. Ah, bueno, todo bien. Donde dijo mes, quiere decir días. El acento de negro. En 2 días, güey. Date cuenta que ahora somos de la nacionalidad mexicana. ¿Cómo que no somos mexicanos? No jodáis. ¡Ah, sí! ¡No manches, güey! ¡Ay, no mames! Quería imitar a Negro, al señor Fosquito, haciéndolo de bienvenido a la caja de Fosquitos. Y no salió eso. Te ha salido muy, muy mexicano, sí. ¿El qué? ¡Ay! ¡Ándale! ¡Bienvenido a la caja de Fosquitos! Es que es súper gracioso. Sí, la verdad es que tiene gancho, cabrón. Tiene ganchito. Pues no sé por qué coño fue lo de... Ah, no, sí, fue por... No sé si me cambiaron... No me acuerdo dónde me cambiaron el nombre. Porque antes me llamaba Negro del Busquet. Luego me cambiaron el nombre a Negro... ¿A Negro del Fosquito? No me acuerdo si fue a Negro del Fosquito o a Fosquito del Busquet. Luego me cambiaron... Digo, Negro no puede faltar. El Negro lo meto donde pueda. Lo que y... no entiendo es lo del Fosquito. No sé, me lo cambió Pazos. Me puso Fosquito porque tenía hambre y a tomar por culo. Ah, vale, bueno, pues ya está. Entonces, ¿se ha sido Pazos? También podía haberlo mandado a la mierda. También. Pero... Ay, qué gracioso, Eric. Ahí tienes razón. Es que ha entrecomillado lo tuyo, ¿eh? Al negro lo meto donde pueda. Ay, ya. No lo meto donde pueda. Sí, es que tenía que meterlo, tío. No puedo ser. No me puedo quitar el negro. El negro me viene de nacimiento. Lo de la chorra, vale. De 3 centímetros. Aparte. Dice... Negro, dice el señor, deberías estar bailando, que se ha distraído. Hay que solicitar en general o tú lo has de hacer por tu cambio de nombre. No, el verificado es algo que lo puedes pedir en cualquier momento. Yo lo voy a pedir después del cambio de nombre para evitar problemas, que nada. Porque si me imagino que si pido el verificado y hago el cambio de nombre,
Buf. Pete todo. Entonces, para evitar mierdas de esas, lo pido después. Que igual no hay problema por pedirlo ahora, pero por asegurarme. Creo que se solicitaba, si no recuerdo mal. Es que me salió a mí por aquí en la configuración de Twitch, ahora te digo. Bueno, primero que decir que deberías, eso sí, en temas de seguridad, el tema de la autenticación en dos pasos. Uf, vaya nombre lo ponen, de verdad. Autentificación en dos pasos. ¿Y qué? No lo tengo, no sé por qué. Y... No, sé que no lo tengo. Y luego darle a este botón maravilloso que pone desactivar tu cuenta de Twitch. No, pero eso es cuando consiga el partner. Consigues el partner, desactivar. Crico. Esa es la táctica. No sé, tío, dónde está ahora mismo. Porque el otro día me salió. Has completado no sé cuántas misiones y demás. Sí, muy bien. Y para pedir el afiliado, ¿dónde mierdas está? Vale, aquí en el panel de control. Spalma está en directo. Muy bien. Déjame un momento mirar esta mierda. Afiliado. Vale, es hacia el otro lado. Media de 75 espectadores. Esa no la saco ni de Blas. Transmite 25 horas, está hecho. Para socio, ¿eh? 75 espectadores. ¡Fu! El afiliado es easy. Vale, lo puedo pedir desde ahí, entonces no hay ningún problema. Incorporación de afiliado. Uf. No, ¿dónde estaba la historia de esta? ¿Canal? Clave de transmisión, no sé qué. Permisos, patatín, patatán, personas de tu canal, alojamiento automático. Los drops los tengo activados de hace ya tiempo porque Warframe tenía un sistema de drops para la gente que miraba en Twitch. Y te daban cosas gratuitas en el juego si estabas mirando el directo. Ah, sí. Funciones. Dios, qué cantidad de moderadores tengo, Sarao. ¿Por qué? Tú sabrás. Madre de Dios. Tengo una cantidad de moderadores desde de la hostia. A Mayur vi la dejo. Hostia puta tú, es que es una barbaridad la cantidad de moderadores que tenía. Tengo pobre palma. Pobre tengo palma. A Chinchecho. Está la gracia. El Fosquibot. El Fosquibot se queda ahí de moderador, obviamente. Qué majo es este niño. Para el socio lo único son los 75 bigots. Si el afiliado es un pedo, el afiliado es una tontería. Ahora, coño. La verdad es que sí. Una pena, pero bueno. Lo gordo es que tenga las mierdas estas de desbloqueadas, ¿sabes? La de... Llega a 200 seguidores. Tengo 200 seguidores, pero de media tengo 10 viewers. Bueno. Tengo exactamente cuántos seguidores, si no recuerdo mal. 200... 266 seguidores. Joder. De los cuales no conozco ni la mitad. A excepción de los últimos que os habéis metido, que habéis empezado a seguirme, el resto no tengo ni puta idea. A ver. Bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, pues esta charla la vamos a tener, pero terminando mi super stream. Hostia, pero literal. Con esta gente lo que se me hace raro es que tengo puesto... Tengo a The Catacroker siguiéndome. Joder. Con... Ahí que está puesto encima de moderador. Se lo hacemos a Palma, ¿ok? Bueno, nene, corta y seguimos hablando. Sí, voy a hacer la raid. Ahí. Raid. SP. Conqueror. Por Alma. Me encanta la puta de raid. A ver si lo puedo hacer yo. Barra raid. Vale, tu username, porque me cago en Dios. ¿Es barra raid o raid barra? Es barra raid y el spalma es con un 4. Sí. No tengo permiso para realización. ¿Por qué? Porque eso lo hace Víctor. Claro, eso solo puede hacer él. Ahora. Está liderando una raid a Palma con 7 raids. Bueno, señores, muchas gracias a todos por pasarse.
Mani Aragua, con Quero, o sea, deberías estar bailando. Semana que viene, lunes por la tarde, primera partidita de Vampiro con estos señores. Y por fin tendremos el gusto de tener la vocecita de Eric con nosotros. Así es que muchas gracias por estar tarde por acá. Este niño tan guapo, aquí, el señor Negrito. Al señor que está por allá, que es el señor Chuli. A la guapisísima de la Mayubi para acá. Y a nuestra eminencia. ¡Arriba, calibrista! ¡Arriba! El señor, la liebre, le liebre. Un besito para todos. Adiós. Adiós. ¿Por qué se me ha ido el chat? Tengo aquí una cantidad de gente exageradísima que no sé quién es. De verdad, te lo prometo. Pues hijo, limpia. Porfa. ¿Para qué? ¿Pero por qué se me ha ido el chat? No entiendo. Chat.